fintech se dedica básicamente a resolver problemas de nuestros clientes. Y estamos enfocados a la pequeña y mediana empresa. Nos dedicamos a resolver problemas de nuestros clientes con cualquier tecnología de software, porque eso es lo que somos, una fábrica de software. Nos comentaron que iba a haber un proceso de selección de empresas para entrar a un programa de fortalecimiento, y a lo cual yo dije, ¡ay, qué padre! Eso nos interesa a nosotros. Yo conocía de los mapas de ruta y de todo, pero nunca había hecho uno para Sintec, nunca me había tomado el tiempo para hacer este proceso de análisis interno de esa manera, y este programa es lo que nos vino a dar esa oportunidad. Nosotros que somos ingenieros creemos que la operación es lo más importante, ¿no? Y en las pláticas que hemos tenido con gente FUMEC muy profesional, nos han dicho, no, tu enfoque principal tiene que estar en las ventas. Estos meses han sido de mucha reflexión, de un proceso de transición para pasar ya al nuevo Sintec y eliminar de tajo lo que no estábamos haciendo de manera correcta y pasar a los nuevos procesos. El Sintec que está surgiendo a partir de este programa es un nuevo Sintec, completamente diferente, con una identidad propia. Estamos desarrollando dos plataformas tecnológicas que consideramos de relevancia para el sector educación y turismo. Ya de nosotros dependerá la parte de comercializar y vender, pero con estas nuevas estrategias creo que lo podemos hacer. Somos una empresa de desarrollo de software y hardware. Tenemos tres productos principales, que es AECO, el sistema de administración escolar. Tenemos Portasia, que es un sistema de certificación electrónica, y Parquest, que es un sistema de guiado de estacionamientos. Del inicio de la empresa, lógicamente los procesos los llevábamos como nosotros teníamos a entender, o lógicamente como creíamos que era mejor. Pero ahorita, con el apoyo que hemos tenido de FUMEC, nos han guiado también en la parte de los procesos. Incluso estamos por empezar un proyecto más con ellos, ¿no? Que es la parte de internacionalización. De productos AECO, y lógicamente el apoyo que estamos teniendo pues nos va a hacer que sea el crecimiento más rápido. Empresa a 10 años tenemos que ya prácticamente tener presencia por lo menos en 5 países, que ahorita tenemos presencia en 3. Por lo menos teníamos que tener ya presencia en 5 países. Nosotros tenemos una plataforma para administrar proyectos, pero realmente no existían procesos dentro de esa plataforma. Ahorita la empresa ha cambiado y ha generado una estructura organizacional que ya cada integrante sabe qué hacer. Anteriormente todos estábamos en duplicidad de funciones, y ahorita ya el equipo ya se puede repartir en los diferentes proyectos, y los procesos ya son más rápidos y le dan más valor de innovación a nuestros productos y a nuestros servicios. Nuestro departamento de investigación y desarrollo constantemente está innovando. Actualmente tenemos un desarrollo que está financiado por parte de CONACYT, que se llama SPAT, es un sistema de prevención de accidentes. Nosotros vemos a Kyoru como una fuente generadora de empleos. También cabe mencionar que la mayoría de los que están, bueno, todos somos de origen hidalguense. Entonces eso también para nosotros representa un orgullo, ¿no? Que somos fábrica y que de conocimiento y que apoyamos a la región. Desarrollamos unos pequeños kits. La idea era hacerlos un poco entretenidos, un poco así como para tipo juguete, pero que mostraran una enseñanza. Después esos kits los llevamos a eventos y tuvieron una gran respuesta de parte de los jóvenes. Llegaban, se acercaban con nosotros y nos comentaban que ¿y cómo hacen esto? ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo es que se mueve esto? Y a partir de ahí fue como que enfocamos estos kits hacia la parte educativa. Los transformamos, en vez de que sean kits, los hicimos cursos y talleres. Lo que nosotros vimos ya en universidad, lo que nosotros vimos ya, ahora sí que ya casi para titularnos, es lo que nosotros queremos hacerlo más entendible, que sea de una manera incluso divertida, para que a los chicos se les parezca así como de, ah, mira, no sé, en vez de solo estar usando el teléfono para jugar, que ahora pueden hacer sus propios juegos, pueden hacer sus aplicaciones, pueden controlar sus prototipos, esa es la intención.
Nos dieron unos talleres, unas pláticas que la verdad fueron de mucha ayuda, ya que tocaron aspectos que nosotros, algunos no los teníamos, y hay muchos otros que ya manejábamos, que ya hacíamos, pero muy inconscientemente. Ahorita por el momento son cursos que estamos dando en nuestras instalaciones. Hemos trabajado con el Reguilete dando talleres ahí, y ahorita a donde nos estamos proyectando es a poder meternos en instituciones, para dentro de las instituciones nosotros dar los cursos que tenemos. Nuestra meta es llegar a tener nuestra propia línea de, llamémoslos juguetes, que sean como kits pero interactivos, que te sirvan lo que comento, o sea, que sea divertido, que sea educativo, que es lo más importante. Twinco es una empresa de base tecnológica en la cual nos dedicamos a resolver las problemáticas de la empresa implementando tecnología, ya sea desde cuestiones de automatización, desarrollo de software, desarrollo de aplicaciones. Nosotros con nuestro equipo tenemos la capacidad de atacar este tipo de proyectos. La relación con FUMEC fue a través del parque científico, que fue quien nos canalizó, nos presentó, nos habló del programa, nos ha ayudado a identificar por medio del mapa de ruta cuáles son las tendencias con respecto a nuestra área. En base a todo el proceso nos ayudó a tener una mejor organización, a focalizar en ciertos puntos en los cuales nosotros no prestábamos tanta atención, y esto ha venido a generar nuevos clientes, generar nuevas estrategias de venta, enfocarnos y canalizar cierto recurso humano que se dedique específicamente a ventas. Muchas veces nosotros estamos tan encerrados en nuestra burbuja que no nos permitimos ver un poco más allá. Entonces este tipo de programas son de gran utilidad para dar un empujoncito y abrir un poco más la visión de los empresarios que apenas vamos empezando. Estamos apostando mucho a un simulador de realidad virtual, el cual estamos invirtiendo. Es un proyecto novedoso, es un proyecto que desde nuestro punto de vista nos puede ayudar a dar el siguiente paso y expandirnos no solo a nivel nacional, sino también en el extranjero. Últimamente estamos más enfocados a la educación. Siempre hemos trabajado con la educación, independientemente de los desarrollos y del software. También somos integradores de tecnología y nos dedicamos mucho a la cuestión de la enseñanza de idiomas, sobre todo en instituciones de educación superior. La oferta más fuerte son los campus virtuales de educación a distancia, de los cuales somos administradores de varios de ellos, de diferentes escuelas. Se han impartido maestrías con validez oficial, talleres, diplomados, pues muchos cursos en línea, y lo que nosotros hacemos es crear el contenido. Pues a través de los talleres hemos podido terminar de dar ese paso que necesitamos y que necesitábamos y seguimos necesitando todavía para poder consolidarnos un poco más como empresa, trabajar en base a nuestra estructura, tener procesos bien establecidos con cada miembro del personal y del equipo de trabajo. Somos conocidos en el medio educativo, pero sí pretendemos pues ser ya un punto de referencia. Dentro de los proyectos está crear contenidos que ya tengan que ver con la realidad virtual para poder impartir estos cursos a distancia, pero con unos ambientes que nosotros hemos estudiado que se llaman inmersivos, para que la gente que tome un curso con unas gafas de realidad virtual y hardware adicional pues pueda hacer lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Poder a lo mejor sostener una conversación frente a frente y estar las dos personas en el mismo escenario o en el mismo lugar para pues hacer la transmisión del conocimiento un poco más real.